y de no estar presente en la sala, continúa la lista con los que sí están. Tiene la palabra diputado Rocafull. Muchas gracias, señor presidente. Este segundo proyecto que estamos tratando hoy día es un proyecto de una tremenda importancia y de una tremenda sensibilidad también, un tema de mucha sensibilidad para mucha gente. Tiene que ver justamente con la modificación de la ley 20.584 que regula justamente los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Específicamente, esta moción parlamentaria tiene que ver con los mayores de 60 años y personas que están en situación de discapacidad. Personas que en una gran mayoría, más del 70%, requieren constantemente atención de salud. Y se da paradójicamente que estas personas, en algunos casos, en muchos casos, quizás reciben una buena atención por parte del voluntarismo que existe en algún servicio, sin embargo esto no está, como en otros países, establecido en una ley. Y hoy día queremos hacer esto, queremos dejarlo establecido en una ley. El derecho de toda persona mayor de 60 años y persona en situación de discapacidad, tener una atención prioritaria en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, tanto público como privado. Y en lo que tiene que ver con la atención, con los exámenes, entrega de los medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, hacerle un poco más fácil la vida a los adultos mayores. Porque generalmente hablamos bien de los adultos mayores, que son importantes los adultos mayores, que es bueno que estén los adultos mayores, lo que aportan y todo lo demás, pero poco es lo que hacemos por ellos en términos prácticos, justamente para mejorar la calidad de vida de ellos. Y por lo tanto, por supuesto que la bancada socialista va a apoyar con bastante fuerza. Pero yo quiero hacer presente una cosa, presidente. Fíjese que, aparte de esto, tenemos un problema de salud y de atención. Tenemos una mala atención de salud, tanto en infraestructura como en médicos, una atención rápida y eficaz. Y esto no tiene que ver, por favor, no se haga sentir alguien culpable. Acá tiene que ver con un tema transversal que apunta a todos los gobiernos. Y quiero poner énfasis en esto, presidente, porque los diputados de regiones, sobre todo de regiones de zonas extremas, tenemos que estar pidiendo, usando cierta influencia para poder facilitar el traslado de pacientes desde Arica, por ejemplo mío, desde Arica hacia Antofagasta o hacia Santiago, para que puedan ser atendidos por especialistas. La semana pasada fue trasladada una menor, ¿cierto?, con insuficiencia cardíaca, estuvo 21 días en el hospital de Arica para poder, esperando una cama en el hospital Roberto del Río. Hoy día, en este minuto, gestionando también la atención de un menor de 2 meses de vida que también está esperando un espacio justamente en el mismo hospital de Santiago. Y personas que tienen que esperar hasta 3 o 4 meses con problemas cardíacos para ser atendidas en el hospital de Antofagasta. Entonces, obviamente que esto se agrava mucho más cuando hay adultos mayores. Entonces, en esta ley, cuando hablamos de la atención ambulatoria, cuando hablamos de la hospitalización, también que estén considerados los adultos mayores en su pronto traslado cuando tienen que ser requeridos una cirugía o una atención de mayor complejidad. Creo que esa es la línea que tenemos que apuntar. Ojalá pudiéramos también ser considerados este tema, presidente, porque muchos adultos mayores a veces están esperando 1 año, 2 años, 3 años, justamente una atención en algún hospital, y esto se agrava mucho más en los hospitales o en los centros de atención de las zonas extremas, porque tenemos que esperar justamente que se dé un espacio en la capital o en regiones como Antofagasta. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado Luis Rocafull. Ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Jimena Osandón Irarrázaval y a continuación al honorable diputado don Marco.